En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Hermanos todos, bienvenidos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Celebrando hoy el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús, la fiesta más grande después de la Pascua en toda la Iglesia, es un motivo para todos y cada uno de nosotros de alegrarnos, motivo de mucha y profunda alegría en nuestro corazón. Por eso es también un motivo y una ocasión para felicitarnos. Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Que esta Navidad signifique una renovación, algo nuevo en nuestro corazón que se proyecte, que se manifieste en los demás, en el amor a los más cercanos, en la familia, en el servicio, en la honestidad, en el trabajo de cada uno de nosotros. Hermanos, en este momento, al comenzar nuestra celebración, que es eminentemente acción de gracias a Dios, le damos gracias por el nacimiento de su Hijo, le pedimos que nos perdone nuestras faltas, que nos reconcilie con Él para que podamos así, con más alegría, con más libertad de corazón, celebrar estos sagrados misterios. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, que les a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria.
Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Contemplado la victoria de nuestro Dios.
de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló a Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. El mensaje que hoy nos da la palabra de Dios, proclamada en la liturgia, es el anuncio de una grande alegría, el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así escuchamos en Isaías: prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor rescata a su pueblo. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. La segunda lectura contempla la palabra de Dios, que se ha manifestado de muchas maneras, pero especialmente por medio de su Hijo. El Evangelio nos presenta la visión contemplativa del evangelista Juan, que se remonta hasta los orígenes mismos del nacimiento de Jesús, orígenes que a su vez se remontan hasta la eternidad misma de Dios. La palabra de Dios se nos ha manifestado. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Este acontecimiento inaudito, Juan lo contempla extasiado y devoto. Más allá de los acontecimientos que nos narran el evangelista Mateo y el evangelista Lucas, Juan profundiza en el gran misterio de la palabra hecha carne. En la presentación que nos hace en el prólogo de su evangelio, se distinguen tres fases: la palabra en su preexistencia, su entrada en el mundo de los hombres, su encarnación. En la primera parte, su preexistencia, San Juan nos habla de una plena comunión con el Padre, nos habla de la eternidad, personalidad y divinidad de la palabra. Esta es la razón de por qué la palabra puede hablarnos de Dios y revelárnoslo. La palabra, al hablar,
espera ser acogida, escuchada y respondida. La palabra supone unos destinatarios, nosotros. Y para nosotros, nos dice San Juan, esta palabra es vida y luz. Es lo único que puede dar a nuestra vida humana su plenitud y su verdadero sentido. ¿Cuántas veces vivimos en la oscuridad? La palabra es luz. En la segunda parte, la entrada en el mundo de los hombres, nos sitúa en el terreno histórico. La luz para el hombre no es algo abstracto, sino alguien, Jesús. Testigo de esto, entonces, nos dice San Juan, es el Bautista. Él ha venido a dar testimonio. Al entrar en la realidad humana, la palabra coloca al hombre, nos coloca a nosotros, ante una necesaria decisión: la aceptación o el rechazo. No hay otra. El mismo Cristo lo había dicho: el que no está conmigo está contra mí. No hay términos medios. Recibirlo o no recibirlo, conocerlo o ignorarlo. Recibirlo es sinónimo de fe, y la consecuencia de esta aceptación es la filiación divina, es decir, nos transforma, nos hace hijos de Dios. Eso es lo importante para nosotros. La palabra no nos puede quedar indiferente, nos transforma si le dejamos. El rechazo, por su parte, significa la incredulidad, la opción por las tinieblas y la muerte. La gran tragedia del hombre es que puede optar por la muerte, por la oscuridad. En la tercera parte, la encarnación, encontramos el punto culminante. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, nos dice el evangelista. El Verbo de Dios ya se había hecho presente en la creación. Por eso nos dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora entra como uno más de los que hacemos esta historia. Y al mismo tiempo, Él es el que dirige la historia. La afirmación de la encarnación del Verbo de Dios va dirigida a ofrecer la razón última de la posibilidad que se ofrece al hombre de llegar a ser hijo de Dios. Esta afirmación nos habla del amor infinito de Dios, que al hacerse carne, que indica lo débil, lo caduco, lo impotente, salva la distancia infinita que nos separaba de Dios. Como consecuencia, en Cristo puede verse la gloria de Dios, una visión muy próxima a la fe. De hecho, esta visión de la gloria solo la podemos alcanzar los creyentes. Hemos visto su gloria. Jesús, Verbo encarnado, el Hijo de María, nacido en Belén, que es nuestra luz y nuestra vida, nos manifiesta, nos revela al Padre, fuente de todo bien, y nos lo da a conocer. Abramos, pues, hermanos, nuestro corazón para recibirlo, pero para recibirlo de veras, que nos transforme, que haga de nosotros hombres y mujeres nuevos. Agradezcamos a Dios, nuestro Padre, que nos da a su Hijo. Agradezcamos a María Santísima, que también ella nos da a su Hijo. Nos lo están entregando. Hermanos, feliz Navidad para todos. De pie. Al proclamar nuestra fe, proclamamos precisamente entre las verdades que decimos el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios.
al llegar a esta parte, donde dice por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, hacemos una pausa, nos arrodillamos para adorar el misterio. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por obra de y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos al Señor, que siendo rico se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Oremos diciendo: Hijo amado de María, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que todos sus fieles vivan con alegría y anuncien con valentía el misterio del Hijo de Dios, único Señor y Salvador de todos los hombres, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los que buscan la verdad, para que descubran el Evangelio y acojan con alegría la buena nueva del nacimiento del Salvador, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los que en estos días de Navidad lloran la ausencia de los seres queridos, para que no pierdan la esperanza de reencontrarlos en el reino de Dios, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los que en otros años celebraban con nosotros las fiestas de Navidad y han dejado ya este mundo, para que contemplen en el reino eterno la faz gloriosa de Cristo el Señor, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Muestra, Señor, tu bondad al pueblo que te implora, y haz que los que celebramos con gozo el nacimiento de tu Hijo consigamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea agradable ante ti, Señor, la oblación de la presente solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia, para que nuestra perfecta reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial nuestros familiares, amigos, bienhechores, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres por ser hijos de Dios, gracias al nacimiento de Jesús, tomando nuestra condición humana, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
pie. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de su inmortalidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Al dar la bendición final de la misa, pretendo también bendecir las imágenes del niño Jesús que ustedes traigan en sus manos para ser bendecidas. Igualmente bendigo a todos ustedes en el nombre del Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!